Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Armas. Esta semana vamos a hacer una pistola de aire comprimido con dos jeringuillas y poco más. Y primero vamos a ver su poder de destrucción. Bueno, para realizarla simplemente necesitamos una jeringuilla grande, una más pequeña, una pajita, unas tijeras y una pistola de silicona caliente. Vamos para allá. El primer paso es, bueno, es hacer un agujerito en la jeringuilla, un poquito más pequeña, un poquito más abajo de la mitad, ¿veis? Ahí, con la punta de las tijeras nos ha sido bastante fácil. Luego retiramos las rebabas que ha quedado en el interior. Yo voy a usar un cúter porque, bueno, así es más sencillo, pero podéis usar cualquier cosa. Lo importante es dejarlo lo más liso posible, porque ahora tenemos que pasar lo que es el pistón o lo que empuja el contenido de la jeringuilla, y si hay, bueno, hay rebabas, pues chocará y no se producirá el efecto que buscamos. Vale, vamos a hacer el cañón. Una pajita de estas que tienen como codo, la ponemos ahí y la unimos con silicona caliente. Vale, pues que esté bien centrado, perfecto. Vale, pues ahora vamos a quitar el sobrante, más o menos por ahí, no tiene que ser muy largo el cañón, con esto sobraría. Perfecto, pues siguiente paso es ya el montaje del... este digamos que es el pistón que va a propulsar el proyectil, y el otro es el de la recámara que empuja el aire. Unimos ambas jeringuillas con silicona caliente, y una vez frío y bien unido, vamos a hacer una prueba a ver qué pasa. Vale, pues cargamos de aire el pistón grande y ponemos una pelotita, una bolita de estas de papel higiénico, pues mojadita, y hacemos una bolita, metemos por el cañón, empujamos un poco y vamos a ver qué sucede. Pues es muy sencillo, solo resta bajar el pistón y ahora al comprimir el aire lo corre y, bueno, libera todo el aire a presión por el cañón. Súper sencillo, ¿no? Vamos a ver el T01, qué proyectiles es capaz de lanzar esta pistola de aire comprimido casera. Ahí vemos cómo estamos cargando, bajamos el pistón pequeñito y, bueno, pues al presionar está lanzando estos dardos asesinos ninja, pues a la velocidad de la luz. Esto es cámara lenta y, bueno, pues se ve que tiene suficiente fuerza como para destrozar nuestra patata Pou. Así que espero que os haya gustado, y si os queréis pasar por el canal de Llega Experimentos, esta semana hemos hecho una super antorcha capaz de autoencenderse, impermeable, y, bueno, ya sabéis, una virguería, una chulada que podemos hacer en nuestra casa con cuatro materiales, como siempre en los canales de Llega. Ahora sí, nos vemos hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.